J.D. Vance, el ultraconservador senador por Ohio, quien en la elección del 2016 declaró que Donald Trump podría ser un Hitler americano y cuyas propuestas calificaba como absurdas e inmorales, será el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano. Es el mismo político del ala más conservadora republicana al que Trump lo llamó un joven Lincoln y quien, desafiando a fuertes personalidades políticas como el senador Marco Rubio de Florida, será oficialmente el compañero del expresidente en la boleta electoral del próximo noviembre. Hasta hace 8 años, Vance era un crítico muy severo de Trump desde el Partido Republicano, al que incluso llegó a calificar como una heroína cultural. Pero está claro que el chico que creció en la pobreza entre los estados de Kentucky y Ohio y que exaltó su movilidad social en su libro Hillbilly Elegy, hecho ya película que se transmite en Netflix, modificó en estos años su visión y ahora hará campaña codo a codo con quien antes cuestionó al jurar que él jamás sería un chico Trump. Para los analistas norteamericanos, se trata de la elección de un ultraconservador antiaborto, defensor de imponer aranceles a las importaciones, sobre todo de China, adversario de ayudar económicamente a Ucrania en su conflicto con Rusia, pero presto a dar apoyos de armamento norteamericano a Israel para su lucha con Hamas. Para Trump, es una opción fresca y joven, un converso crítico que hoy está muy cercano a sus ideales, y eso lo demuestra Vance en los hechos, al haberse convertido en uno de los más importantes recaudadores de fondos para la campaña republicana. La elección de Vance se da apenas 2 días después de que Trump sobreviviera a un atentado en Pittsburgh, en el que se evidenció el clima de radicalismo y fanatismo que impera en la política norteamericana. Para algunos observadores, Biden está acabado, y con la selección de Vance, Kamala Harris también. Las últimas encuestas muestran que incluso en algunos estados, la vicepresidenta demócrata aventaja hasta por 2 puntos al candidato Biden, lo que refleja el declive en la campaña del candidato demócrata sometido a severas presiones para declinar como consecuencia de su malograda salud. Se anticipa que la combinación de la selección del joven senador Vance y el impulso del arranque de la convención republicana en Milwaukee tras el drama del atentado le dará una renovada energía a Trump y a su campaña. La pregunta hoy entre los demócratas se centra en cómo sobreponerse a esas condiciones desfavorables con una fórmula desgastada y sin sorpresas, Biden-Harris, y con muy poco que ofrecer en medio de las nuevas ofertas y esperanzas que alientan la boleta republicana. Y al igual que sucede en México, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador premia la lealtad por encima de otras cualidades, está claro que la elección del converso Vance es una medalla a la lealtad del Hillbilly de Kentucky al multimillonario de Nueva York. Y esa historia es muy vendible entre el electorado norteamericano promedio. Si el cauce de la convención republicana continúa su curso y no se logra recuperar el espíritu de victoria en la próxima convención demócrata, estaría por verse si se cumple la sentencia de que la bala con la que se intentó asesinar a Trump acabó matando políticamente a Biden.